Los pacientes que comienzan un tratamiento nutricional generalmente cometen errores y los que avanzan en las etapas muchas veces siguen cometiendo los mismos errores. ¿Y cuál es el error fundamental? La falta de organización. Para hacer un tratamiento nutricional que te dé efectividad, tenés que lograr tener todo lo que te doy en el menú o que te da el nutricionista. Por ejemplo, una lista correcta de alimentos, leche, queso, huevo, carnes, verduras de todos los colores, fundamentalmente crudas, frutas, banana, uvas, frutos secos, semillas, también aceite, bueno, tener todos. Recordá de que ese punto es la base fundamental. Por eso siempre a los pacientes les doy en la primera entrevista la lista para que vayan al supermercado a hacer las compras con eso, con la listita. Por otro lado, lo que hacen es no comer verduras y piensa que verdura es comer papa, comer batata, choclo. Sí, son hidratos de carbono que yo les incluyo, pero lo principal en la ingesta del día son las verduras, que te dan saciedad, que tienen fibra, vitaminas, minerales. Hay que elegirlas. Cuanto más duro es el vegetal, mejor, mayor permanencia gástrica. ¿Por qué? Porque si vos no comés verduras, no vas a tener saciedad. Por otro lado, eligen preparaciones industrializadas. Que le doy un suponte, un guiso que pretendo que sea casero, van y lo compran hecho. Entonces ahí no es una preparación indicada para bajar de peso porque no sabes cómo está hecho ese guiso. Lo mismo si vas a comer afuera y pedís preparaciones, también es muy probable que en esa preparación tengan sustancias que te estimulen las papilas y que tengas ganas de seguir comiendo o que después de esa comida sigas con esos descontroles. Otro error es comer más de cuatro comidas. Cuanto más comidas comes, más se dispara la insulina. Por eso es importante que hagas un desayuno con bastantes proteínas, grasas, que las grasas saturadas ayudan a adelgazar. Es todo lo contrario a lo que la gente piensa. Si vos comes a la mañana un huevo hecho en microondas con queso, cuanto más grasa tenga mejor, y después le pones frutos secos, seguramente no vas a tener apetito y la saciedad se prolonga hasta el mediodía. Otro error que cometen es la inactividad. Les aconsejo actividad física diaria. Aquellos que son sedentarios, les digo, bueno, empezá por media hora, busca una actividad física que te guste, que te dé placer, por ahí te va a llevar un tiempo, pero que esté. Otro error es cuando el profesional está a full con ese paciente y le dice, comunicate, no me molesta, de lunes a lunes estoy, te respondo, te motivo, te ayudo en este proceso que no es fácil, pero tampoco es imposible si te dejas ayudar. Y por vergüenza no se comunican, ese es otro gran error. Cuando se le indican la cantidad de alimentos y se supera la cantidad, por ejemplo, la cantidad de frutas. La fruta es un alimento bueno, aporta nutrientes, pero no hay que exagerar la cantidad, y mucho menos si se come solita, porque es rica la fruta en un azúcar que es fructuosa. Y mucho peor si esa fruta se consume en forma de jugo. En forma de jugo no conviene. Otro error es poner mucha sal a las comidas. Fíjate que en lugar de poner tanta sal que es perjudicial para tu salud, hay otras opciones que son saludables. Las hierbas aromáticas para realzar el sabor de las preparaciones. Y hay muchísimos errores que podés llegar a tener. Tratá de decirle a tu nutricionista cuáles son las cosas que vos crees que necesitas de cambiar para que te ayude a ir avanzando en el proceso de adelgazamiento con alegría y seguridad que lo vas a lograr.